amigos, ¿cómo están? Juanpi Aprueba aquí en su primer día de gimnasio. En este video para todos ustedes, denle like, suscríbanse a este video porque voy a sudar la gota gorda. Aquí lo tengo a mi amigo Marco Chávez, él es mi primo, que me va a estar aquí enseñando y diciendo cuáles son las rutinas para iniciar en la vida del gimnasio. Vamos a hacer algo sumamente básico hoy día, se llama introducción al movimiento. Va a ayudar a tener una actividad física sana y, lo más importante, cuidando no sobreentrenar en las primeras etapas, ¿no? Lo primero que vamos a hacer vamos a poner las manos encima de los hombros y con la espalda completamente recta voy a tratar de bajar levantando los talones hasta abajo y, una vez esté abajo, subo, ¿no? Inhalo y exhalo. Baje completamente hasta que su glúteo toque el talón. Dos, vamos a hacer 10 de esas. 3, le dije que era básico pero que costaba. 4, vamos, meto aire. 5, 6, 7, 8, 9, la espalda recta y 10. Perfecto, pasamos al siguiente ejercicio. Con un pie adelante, otro atrás, espalda recta, mano a la cintura y va. Meto aire sin llevar la rodilla por delante de la punta del pie. Así, mano atrás. Ahí, exactamente. Y ahí subo. Uno, meto aire y arriba. Dos, muy bien, trate de no quedarse en el piso. Tres, 10 por cada pie. ¿Ya? Es un ejercicio tan básico pero agotador. Ok, dice Bambi. Está cansando, se siente. Va a agotar la pierna, 10. Y ahora nos tendemos sobre el suelo. Ahí, perfecto. Voy a tratar de mantener el cuerpo recto. Bajo y subo. Sin tocar el suelo. A 2 centímetros del piso. Meto aire. Y otra vez arriba. Vamos. Venga. Levante la cadera. Levante, vamos. Pero él quería hacer máquina. Entonces, esta es la manera inicial de poder ingresar a un gimnasio, hacer un poco de estiramiento. Bueno, cada instructor es un mundo aparte, como en todo lado, ¿no? Yo tengo un método específico que es la introducción a través de la activación muscular, trabajos realizados con el propio cuerpo. Una vez se pueda dominar esto, recién sugiero ingresar a la sala de máquina. Una mala postura puede producir algún tipo de desgarre, algún tipo de lesión y ese tipo de cosas. Entonces, lo que les sugiero a las personas que están completamente inactivas en su casa sin hacer nada es que primero aprendan a trabajar con su cuerpo y después pasar a la sala de aparatos, ¿no? ¿Cuántos días uno puede estar así haciendo este tipo con de una semana, inicial? Con una semana es más que suficiente. Ahora, hay personas que rinden mejor, obviamente, entonces ellas pueden, digamos, estar 2 días y después pasar a la sala de máquinas. Estamos iniciando lo que es el gimnasio aquí en Juanpi Aprueba, aquí junto a Marcos. Él nos está enseñando un poco de lo que es esta vida. A ver, contar un poco de ti, Marcos. Bueno, yo soy Marco Chávez, soy instructor hace más de 15, casi 16 años, tengo 36 ahora. He sido competidor, bueno, soy competidor, actualmente me estoy preparando para un torneo de físico-culturismo que será en abril, más o menos, por ahí, en abril o mayo. Son años ya de trayectoria, cursos que he tomado y un montón de preparación para poder asistirlo de mejor manera, ¿no? Bueno, Marco, entonces ya hemos iniciado un poco ya. Ya miren, estoy sudando. ¿Qué te parece si vamos ya un poco al tema de los aparatos? ¿Ya? Lo primero que debe observar es la postura de la... Primero, la actitud del asiento. Esto generalmente debe estar alineado con el hombro. Lo segundo, la postura de la espalda. Y la ejecución, ¿no? Que sea directamente en el pectoral. Meto aire, inhalo y exhalo. Muy bien. Ahí. Meto aire. Presiona acá, que se cierre. Bien. Meto aire, no levanto el hombro. Una vez llego acá, vuelvo. Dos, meto aire, vuelvo. Tres, excelente. No levanto el hombro, cuido la espalda, siéntese bien. Acá, meto aire.
nuestro primer día en el gimnasio aquí, haciendo un poco de ejercicio para los hombros. Cansa, cansa. A ver si no salgo macurcado de acá y me pierdo por varios días. Sigamos aquí en Juanpi a Prueba. Por favor, acompáñenme. Pero por, no sin antes regalarme un like y suscribirse. Que están completos para este canal, hombre y Cristo. Tira más. Muy bien, excelente. Estamos aprendiendo aquí en el gimnasio Premier junto a Marco. En este caso estamos trabajando un poco el abdominal que lo tiene tapado Juanpi. Pronto lo vamos a tener marcadito. En esta caminadora lo que hago es activarla de manera manual. Voy a... Y vas empujando. Sale, sale. Empuje, 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 vamos. Se vio fácil al inicio, pero estando arriba es otra cosa. Voy a salir alzado con mi equipo de producción porque no voy a poder esa vez. Bueno, Marco, ya. Luego casi de estar 40 minutos. Hemos estado casi 40 minutos, ¿ya? Yo creo que la parte más difícil es tomar la decisión de empezar algo. Pero la parte más difícil de empezar a hacer algo es dar el primer paso. En este caso, la gente, invito a la gente que está en su casa, que si tienen ganas de cambiar su estilo de vida, se muevan. Hoy hicimos, como vieron, un poco de activación muscular. Lo ideal es empezar de a poco. La gente quiere que pelemos polera los dos. ¿Ya? ¿Qué tiempo vos crees que aquí con este cuerpito caribeño puedo llegar a mejorarlo? Uno, por lo menos un año. Bueno, mis amigos, yo soy Juanpi a Prueba, aquí acompañado de Marcos, aquí desde el gimnasio Premier. Regálenme un like, suscríbanse. Nos vemos en otra próxima aventura de Juanpi a Prueba. Así que, chau, mis amigos.